Listo, Inés, ahora sí. Ahí también estamos poniendo a prueba de fuego las hortensias. Sí, saqui ponga, saqui ponga. Afortunadamente son bajas. Guardé para hacerlo en el sal. ¿Listo, Miguel? Hágale, Miguel. A ver si pongamos los cinturones. Exacto. Sí, queda bien. Sí, ahí se queda, ¿Y no se rasga la cara? No se rasga la cara. No, mira, a ver los tallos. En Medellín sí no hay problema porque como los tallos de las hortensias de las blancas y azules, que es lo que normalmente se ve allá, allá sí son tallos largos de 60. Mm. Entonces sí solamente se coloca un suncho al centro. ¿Pero también cogen las 10? Se cogen 10. Sí, claro, porque esas sí alcanzan a cruzar. Entonces al suncharlas en el centro pues quedan cogidas los 10 tallos. Se ponen 5 de un lado, 5 del otro, esas primeras 10 se suncho. Listo. Gracias, Miguel. Van 20, ¿cierto? Ahí van 20, sí, señor. Esas que están allá sobre la mesa, ¿es que esas ya son premium? ¿Esas? Sí. ¿Esas son medias?
Estás en Larch, ¿cierto? Sí. Ahí van 30, ¿no? Sí, señora, quedan 30. Uy, sobrado. Ahora sí nos quedó mejor espacio el centro. ¿Cierto, Inés? Sí, aprovechamos este espacio de acá. Claro. Estábamos desprechando. Y va mucho más cómoda, ¿no? Y va mucho más cómoda, claro. Ah, Miguel, ahorita le encargo con ese sucio que sobró para colocar la tapa, por favor, y cincharla. ¿Listo? ¿40? 40. Perfecto. A ver qué no por acá. Perdón, Miguel. No queda tan alta. Allá no queda tan alta. Listo, Miguel. Entonces, pongamos la tapa, por favor. ¿Cómo le parece, Inés? ¿Bien? Bien. Y no quedan ni... Bueno, de pronto es le... Nosotros solo le metemos los 25, digamos, pensando en no apretarlas tanto. Sí. Porque... Pero ya, pues, con Mario, con el tole ahorita, que él es de Hortensia del Llano. Sí. Y nos despachan de esta misma, sin promesa que sin problema. Esto, hagamos una cosa, yo voy a estas, eso como no son, vamos a hacerle viaje a esto. Un viaje simulado, ok. Sí. Le hacemos un viaje y más o menos, ¿cuántos días viajas? ¿4 o 5 días? Lo que ustedes nos despachen, digamos, ¿hoy qué es? Hoy es jueves, ¿no? Sí. Digamos, si esta caja la despacharan mañana viernes, esa caja se vendería en la siguiente subasta, que es el lunes de la próxima semana, y pongámosle que esté llegando al cliente entre martes y miércoles de la próxima semana. O sea, la pues póngala a viajar desde hoy hasta el miércoles. A ver hasta qué pasa. El miércoles. ¿Listo? Y la sacamos porque, o sea, no sé, mi punto de vista es que de pronto al destaparlas se desgranen. Pues estas es probable, por lo que obviamente las maltratamos mucho con los ensayos que hicimos de empaque. Bueno, sí. ¿Sí? Pero pues hay que mirar también en qué... Y las ponen en florero, las ponen a hidratar y les hacen prueba de florero y me cuentan y les tomo yo le... Sí, claro. ¿Listo? Listo, perfecto. Entonces esta es una media. Esta es una media. 40 tallos. Patricia, ¿me le da la vuelta a la caja, por favor? Para mostrarla por abajo. No, al contrario. Exactamente. Grado 40, ¿no? Sí. Listo, volteémoslo.